Yo le quiero agradecer, para mí es un placer, aparte admiraba a su viejo y también a ella, es una luchadora, de poder seguir manteniendo a los titanes en el ring. Así que vamos a hablar mucho de ella, tiene una historia de vida también muy, muy interesante con sus hijos, que la vamos a estar contando ahora. Y por supuesto que vamos a estar hablando de su papá, el gran campeón Martín Karagian. Así que le quiero agradecer, es un placer de que tomemos este café. Paulina, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por atenderme y por recibirme aquí en Radio Mitre. Buenas noches, Paulina, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, Gabriel, ¿y vos? Bien, 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 yo estoy muy bien, por suerte. ¿Vos cómo estás? La verdad que contenta, emocionada. Estamos ya en las puertas del show que vamos a realizar este domingo, así que nada, en 24 horas y un poquitito más. Sé que vuelven los titanes y ahora me vas a contar, pero también sé que es una fecha muy, muy especial, ¿no? Porque en este agosto se cumplen 30 años, ¿no? En este agosto son 30 años de papá, correcto. 30 años. ¿Qué significa? A ver, porque para mí y para mucha gente que nos está escuchando, cuando decimos Martín Karagian, hablamos de nuestro crecimiento, de nuestra infancia, de un montón de cosas. Ahora, nosotros estamos afuera de lo que significa Martín, porque en definitiva lo admiramos y crecimos con él. ¿Qué significa ser la hija de Martín Karagian? Uf, significa un montón de cosas. Yo creo que también se mezcla todo, ¿viste? Que para las hijas mujeres nuestro papá es lo máximo. Imagínate que él era lo máximo para mí y además era Martín Karagian. Eran dos cosas juntas en uno y es algo muy potente. Al día de hoy es como que todavía me cuesta entenderlo, digerir. Hoy, vos sabés que justo en estos días yo estuve en una nota en Canal 7 por los 70 años de la televisión y me preguntaban algo similar, ¿no? Como, ¿cuándo te diste cuenta que tu papá era famoso? Claro. Y la verdad que yo nací así. Me parecía raro que los demás no tuvieran un papá famoso. O que no viajaran los fines de semana de giras. Qué sé yo. La verdad que es un orgullo y es muchísimo amor, ¿viste? Y bueno, y se mezcla todo. Se mezcla el complejo de Electra, obviamente. Para mí mi papá es lo máximo. Claro, y aparte más allá de, me parece esto, Paulina, ¿no? Digo, más allá de tener un papá famoso, lo que él generó para el más allá. Digo, porque uno puede decir, bueno, yo tengo un papá famoso. Ahora, más allá de tener un papá famoso, lo que Karagian generó y cultivó para tantas generaciones. El día de hoy que se habla de Martín, digo, y pasaron 30 años, digo, de su fallecimiento, ¿no? Totalmente, es algo que esto es súper perdurable. Yo creo que Titán Serán Ring, a la vez de papá, tiene como una tradición oral muy fuerte. Yo creo que pasa por ahí. Y al día de hoy, vos nombrabas recién el lío de la Libertadores del otro día. Y bueno, siempre vos escuchás en algún partido de fútbol. El otro día también en la pelea que hubo de box, hizo el cortito, una patada voladora, un piquete de ojos. Claro. Que es algo muy arraigado en la cultura nuestra también. Sí, está claro. Es parte. Y escúchame, Paulina, Martín nació en un conventillo. Él sus primeros pasos fueron en un conventillo de San Telmo. Correcto. Él nació en un conventillo en la calle Humberto Primo, en San Telmo. Hijo de inmigrantes. Mi abuela Paulina Fernández era española y mi abuelo Emparsuma armenio. Y vivían ahí, y ahí nació él. Bueno, muchas veces fue a alimentarse al Padelá y al Patronato de la Infancia. Mirá. Hizo primer grado nada más, porque después tuvo que salir a trabajar. Mirá. En la carnicería del padre. No, la verdad que la vida de papá es sorprendente por un montón de cosas, ¿no? A ver, todos, obviamente, capaz muchos abuelos, porque papá me llevaba muchísima edad, entonces sería el equivalente a los abuelos. Muchos abuelos trabajaban desde muy chicos y todo, y la verdad que bueno, que mi papá, la familia de mi papá, mi abuelo era muy trabajador, era carnicero, y papá entró a los 6 años a trabajar en la carnicería.
Y contame una cosa, esa infancia de Martín, de tu papá, fue muy pobre, me imagino, ¿no? Sí, yo creo que sí, que... No creo, lo sé. Pero bueno, es saber sobreponerse en todas las vicisitudes. Él fue un soñador y soñó con todo lo que él creó y que hoy por hoy estamos continuando. ¿Él hacía changas de muy chiquito para recoger el mango, para empezar a ayudar a tus abuelos, a sus padres? ¿Él hacía changas de chiquito? A mi abuela, sí. Él tenía locura especial por mi abuela, entonces él, además de lo que hacía o de irse caminando hasta el mercado para guardarse el dinero del tranvía, ha lustrado botas en los circos, limpiado, pulido bronces en el cementerio de Chacarita. La verdad que se las rebuscaba para dejarle unas monedas a la madre. Claro, él reconoció en una nota muy vieja, Paulina, sé que debe ser esto un tema medio sensible, pero él decía que su padre era una bestia que lo golpeaba mucho. ¿Esto fue así? ¿Él sufría o la familia sufría por su papá? Sí, bueno, mi abuela era medio... Yo no llegué a conocer a mis abuelos, ajá, ¿no? Pero sí, mi abuelo tenía otro estilo y otras formas, y él lo que... pero aún así, papá lo respetaba muchísimo. Cuando ya papá se hizo un nombre y todo, mi abuelo era muy orgulloso y no le quería aceptar dinero a papá. Entonces, papá le inventó una jubilación y le dijo, mire papá, usted tiene que venir todos los meses. Le hizo hacer una foto, un carnet, todo. Mirá, todo mentira era. Sí. Y, era para que acepte y no le dé vergüenza, claro, ese dinero. Claro, entonces todos los meses iba a la oficina. Papá ya tenía el dinero separado en un sobre. Entonces, por ejemplo, le decía, bueno, papá ahora va, mando a alguien a que le cobre la jubilación mientras tomemos un café. Y charlaban y todo, y después volvía y, qué sé yo, por ejemplo, ¿no? Le decía, mire, esta vez le dieron aguinaldo, o esta vez le dieron un aumento. ¡Qué grande! Paulina, ¿sabés que yo admiro a tu papá? No es que lo admiraba, lo sigo admirando, yo soy muy fanático de los Titanes, y la historia oficial, asegura que él a los 8 años fue campeón panamericano infantil de lucha libre en Detroit, y a los 12 años fue campeón mundial de cadetes en Londres, y el propio Martín contaba que el premio se lo entregó la mismísima reina Isabel. Ahora, ¿esta historia oficial es real o es la historia oficial del Martín Karagian que nosotros veníamos en los Titanes en el ring? Yo no había nacido. Está bien, ya me contestaste es la todo. Historia de papá y yo a él le creo todo. Vos le crees todo y está muy bien. Yo le creía hasta cuando me dijo que cuando nosotros nos decíamos ¿me querés hasta dónde? Hasta el cielo, y si hay un agujerito hasta el infinito. Claro. Y lo sigo creyendo. Está muy bien, está muy bien y está muy bien. Y es la historia, que debe llevar en el corazón de él. Totalmente. Pero sí fue campeón, eso es verdad. Pero era un ser hermoso. Contame de qué fue campeón y cuándo. Yo lo sé. Libre y Greco, lo de Detroit es real. Ajá. También es real porque tengo fotos y afiches de luchas con Primo Carnera, tanto en New Jersey como que él estuvo viviendo un tiempo en Nueva York, como en Brasil y acá. Están los recortes de los diarios, ajá, y todo eso. Así que yo eso puedo darse perfectamente. Y después es lucha, y la lucha es maravillosa. Después ya fue catch, es otra cosa. ¿Cuándo lo empezaste a ver a Martín arriba de un ring? ¿Cuándo dijiste, este es mi papá, este es Martín, y lo empezaste a disfrutar vos arriba de un ring? Disfrutar... Lo empecé a disfrutar de grande. Yo sufría, ajá, mucho. Yo en la lucha de papá por la mitad ya me iba. Primero por la cantidad de chicos alrededor. Y segundo porque creo que a ningún chico le gusta que su papá esté ensangrentado o, claro, que le peguen. Más allá de que yo sabía todo como era. Pero bueno,
Yo a la mitad de la lucha de papá ya me iba atrás del telón, si estábamos en el canal, ¿no? Pero uno de grande, cuando lo ves con otros ojos, ya empezás a reírte de otras cosas, otros gestos. Uno lo conoce tanto a tu papá que sabes en qué momento se enojó, en qué momento le gritó que le peguen, pero que le peguen de verdad para que el show quede bien. Uno después de otras cosas, ¿no? Y ahora al continuar con lo que él está haciendo también. Yo te quiero preguntar cómo era el armenio como showman, cómo era Martín como showman, ese campeón del mundo, que los chicos salíamos corriendo y dejábamos a nuestros padres sentados en una silla, que empezaban a mirar para un lado y decían, perdimos a nuestros hijos. Pues yo me acuerdo cuando iban a los clubes de barrio, que me llevaba a mi padre, por suerte, y cuando venía Martín salíamos despavoridos, éramos chicos. Cuando yo digo esto, teníamos 8 o 9 años y no teníamos por ahí la viveza que tienen los chicos de ahora. Antes nosotros salíamos corriendo y no sabíamos dónde estábamos. Pero ¿cómo era? ¿Era exigente? ¿Era un tipo que realmente se enojaba? ¿Era buen jefe? ¿Cómo era? Y después te voy a preguntar la parte de Martín Karajkian, este papá. Pero vamos a la primera parte de cómo era él. Al show, lo manejaba, obviamente por instinto, porque no había estudiado. Había que estar con 30 personas que eran bravos, digamos, 30 hombres con unas luchas de egos terribles, ¿no? Así que sí, él era bastante exigente, era exigente con los horarios, era exigente también cuando estábamos en los hoteles, como te decía, el horario, la vestimenta, no podíamos comer ni con musculosa, ni con short, ni con ojotas. No podíamos, porque siempre te están mirando, cualquier persona te puede estar mirando. Yo a veces digo, wow, cómo se volvería loco ahora que hay un celular. Porque ahora estaría loquísimo, pobre. Pero sí, y estaba, pero yo creo, a veces hablamos con Billy Jim, Sergio Vendrone, que es el director técnico y es mi hermano de la vida, ¿no? Que yo creo que también en eso se le fue muchísimo la salud, porque él estaba desde la lamparita más chiquita que no prendía hasta las cosas grandes. Claro. Él tenía que estar en todo. Era un adicto a su trabajo. ¿Y cómo era el Martín Karajkian papá? Porque digamos... Hermoso. Eso. Hermoso. Mirá, a la mañana él me despertaba para ir al cole, él se levantaba a las 5 de la mañana. Mirá. Y se encerraba en el baño. Y vapor, se lustraba las uñas de las manos, de las pies, era súper prolijo, súper pulcro, se bañaba, esto, lo otro, se vestía, y ya me despertaba, negrita, hay que ir al cole, que esto, que lo otro. Bueno, íbamos al cole juntos, mi colegio quedaba una cuadra y media, íbamos de la mano cantando, como los vecinos ya lo conocían y sabían que era nuestro momento, no nos interrumpían. Entonces, bueno, y era uno de los pocos momentos en que teníamos que, sin gente, sin público, imagínate, 7:15, 7:30 de la mañana, la gente ya que era del barrio ya estaban acostumbrados. Y bueno, me dejaba en el cole, él después se iba a trabajar, al negocio, después se iba a la oficina de Titanes. A la tarde, los días que iba al gimnasio, los martes y jueves, me iba a buscar al cole, y nos íbamos, él tenía su gimnasio en Olivos, y después volvíamos a casa. Los días que no me buscaba, él llegaba a casa alrededor de las 8 de la noche. A partir de esa hora, hasta que estuviera hecha la comida, nos sentábamos en el piso, armábamos un tren que yo tenía, que él me había regalado con las vías y todo, y jugábamos un rato ahí, y después ya empezaba él con el noticiero. Mirá. Era una cosa de mirar todos los noticieros. Terminaba uno, miraba el otro. ¿Y hacían alguna alguna lucha entre ustedes? ¿Jugaban? Mi mamá se enojaba muchísimo. Todas las semanas rompíamos la cama, pero todas, no te exagero. Entonces, mamá llamó 3 semanas seguidas a un carpintero, porque en esa época no existía el somier. No, claro, en la cama de madera con el colchón. Exacto. Llamó al carpintero hasta que un día se hartó
literal, y le pidió al encargado del edificio los cajones de soda, que eran bien duros. Claro. Y los puso abajo de la cama y quedaron por los siglos de los siglos, y después dijo, mátense ahora. Claro. Y bueno, luchábamos, pero ¿qué pasa? A papá no le gustaba perder. A mí tampoco. Mirá. Entonces, cuando yo me veía brava, que estaba complicada en algún momento, que ella decía, soga, no, acá no hay soga. ¡Mamá! Mi mamá gritaba desde la otra parte de la casa, ¡se arreglan solos! Y bueno, yo terminaba enojadísima, no me duraba nada el enojo igual. Pero sí, luchábamos en la cama igual que cualquier chico. Sí, como lo hacíamos nosotros con nuestros hermanos o con nuestros viejos, ¿no? Más allá de que nos decían, esto no lo hagan en casa. Totalmente. ¿Te asustaste en alguna pelea, que algo le pasó a tu papá o que vos estabas mirando y dijiste, esto no estaba dentro del show? Mira, las que yo recuerdo, por ejemplo, y que se escucha claramente, en la final y semifinal del Luna Park del año 82. Con la momia, ¿no? Con la momia. Papá tenía 61 años. Y se escuchan claramente los gritos de mi mamá cuando mi papá hace el vuelo del ángel, que no estaba, que lo quiso hacer porque lo quiso hacer. Y el vuelo del ángel es cuando vas corriendo y saltas por la tercera cuerda y caes al piso. Sí. O encima del luchador. Y se escuchan claramente los ruidos de mi papá, de mi mamá, los gritos. Eso sí, obviamente no me gustaba verlo cuando se ensangrentaba, que era con las luchas con la momia usualmente. Y también donde me asusté mucho, pero no por mí, sino por él, fue cuando en el 88 él regresa después de que le habían amputado la pierna. Claro, pues eso fue en los 80. Claro, y en el 88 él regresa ya sin luchar, el programa iba en vivo, y él siempre estando con nosotras, estaba con un trípode y agarrado de una de nosotras. Y esa vez entró solito y en el medio tiró el trípode. Se sintió fuerte. Sí, no lo necesito. Después unas palabras, claro. Claro. Y también se escucha el grito de mi mamá, pero fue más que nada el horror de pensar qué es lo que hubiera pasado si él, no sé, trastabillaba, se caía, porque eso no estaba preparado y era la verdad que fue algo que le nació en ese momento. Entonces fue muy fuerte para nosotras. Paulina, ¿y había algún luchador con el cual vos decías, dentro de la inocencia del nene que iba con su papá, que su papá era el jefe y el máximo ídolo de todos nosotros, había un luchador al cual tenías miedo cuando tu papá se enfrentaba y decías, papá, con ese no pelees? ¿Le tenías miedo a alguien? No. A eso no. No. Sí habían personajes a los que cuando se ponían la ropa yo los respetaba como un poco más porque venían a patotearme. Y después en el micro jugábamos, pero bueno, eso significaba, si lograban asustarme a mí, que yo estaba adentro, quiere decir que sus cosas, lo hacían bien, ¿no? Su personaje. Pero no, porque yo siempre y al día de hoy sigo pensando que mi papá era invencible. Claro. Y lo va a seguir siendo. Totalmente. Dentro de los mitos, alguna vez, creo que tu padre lo ha contado esto, que la momia negra era Rubén Peuchele. ¿Eso fue así? Sí. ¿Sí? Sí. Mirá, era vos. Bueno, es mi personaje favorito. Y era glorioso verlo, porque la verdad que se desataba como un loco. Cosas que con su personaje común no lo podía hacer. Era hermoso verlo. Sí, yo lo disfrutaba muchísimo. ¿Lo disfrutabas más al ancho como Peuchele, como sí mismo, como el campeón argentino? No. ¿O lo disfrutabas más como la momia? Como la momia negra. Mirá. Muchísimo más. ¡Qué bárbaro! Me reía, me divertía, hacía lío en todos lados, aparecía por cualquier lado. Cuando íbamos de gira era... No, era otra cosa. Paulina, ¿qué edad tenías vos cuando tu papá peleó con Gatica? Eras muy chiquita, ¿no? No habías nacido. ¿Y te contó papá sobre esa pelea? Sí, obviamente, no solamente papá, sino el referee que estuvo en esa lucha. Mirá. Y tengo recortes de diarios de esa época y todo. Sí. Pasó básicamente que estaba proscripto, para darle una mano hicieron
un show en donde cada uno se repartía la mitad, se le enseñó lucha, pero arriba del ring, como que, no sé, volvió a su pasado de boxeador y se le fue la mano y se le dijo 2-3 veces. Y bueno, y la verdad que mi papá sabía luchar y sabía luchar en serio. Claro. Más allá del catch. Y ahí se lesionó Gatica, ¿no? ¿En una pierna, sí, o en un brazo? Sí, se fracturó la pierna. Se fracturó la pierna. Se terminó fracturando la pierna y bueno, después lo enyesaron y se sacó el yeso antes de tiempo y bueno, fue que después tuvo esa renguera. Esa pelea también a mí me contaron en su momento y he leído también porque yo no había nacido, que también fue mucho que tu papá se hizo esa pelea para ayudarlo económicamente a Gatica, que ya estaba pasando totalmente una situación económica media complicada, ¿no? Totalmente, sí, fue por eso. Ajá. Fue realmente por eso. Yo vi algunos archivos de sucesos argentinos que está en el Archivo General de la Nación y bueno, se puede reconstruir un poquito más la historia y todo. Y cuando se enojaba tu papá en esas peleas, porque vos me decías, él sabía boxear, él sabía luchar, ¿era bravo cuando se enojaba a Martín? Sí. Mirá. Sí, claro que sí. Claro que sí, porque te está diciendo para la mano, para la mano, para la mano, y me estás metiendo un gancho al hígado, y bueno, en algún momento va a tener que reaccionar. O sea, Martín le decía a Gatica, pará, o sea, es una exhibición, tranquilo. Sí, pero acordate lo que te enseñé. Claro, claro, claro. Y nada, y el referee también se lo dijo. O sea, porque más que nada era una pelea catch show. Era una exhibición, claro, de claro, show en donde se llevaba dinero, entonces claro, no tenés por qué dañar al rival. Y Martín le había enseñado, imagino, que algunas tomas y algunas muchísimo cosas relacionadas con el catch. Muchísimo, muchísimo. Así que imagínate que un boxeador sin guantes, el daño que te puede hacer. Claro. ¿Y después cómo terminó la relación? ¿Él era amigo de Gatica? Sí, él era amigo de varios boxeadores. Ajá. En realidad. Él era muy, muy amigo de Tito Lecture. A claro, partir de ahí, más todo el pasado que tuvo en el Luna Park, ¿no? Comenzando claro, con la lucha. Claro. La lucha empezó en el Luna Park. Entonces, pero bueno, después la relación era con Tito y a partir de ahí con distintos boxeadores. ¿Y cómo terminó la relación con Gatica después de esa pelea? No tengo idea. No te acordás. Está bien. No. Está bien. Nunca me interesó preguntarle. Pero tampoco imagino que debe haber sido la misma, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que una vez que terminó el negocio que hicieron entre ellos, fue bueno, gracias, chao. Paulina, recién me decías, papá tenía su gimnasio en Olivos, trabajaba con el tema de la lucha, pero iba a su negocio. ¿Qué negocio tenía Martina? ¿Qué se dedicaba? Tenía un estacionamiento. En el barrio de Recoleta, ¿no? Sí, en Pacheco de Melo, entre Ayacucho y Callao. ¿Y lo atendía él, el estacionamiento? Él iba, pero no lo atendía, él iba. Él iba, estaba un rato en la oficina, miraba todo, llevaba los números y después ya sí se dedicaba plenamente a Titanes. Y a la tarde volví a pasar por ahí. ¿Cómo tomaste vos cuando te enteraste que por la diabetes a Martín, mediados de los 80, tenían que amputarle una pierna? Oh, fue terrible. Imagínate que yo no había cumplido los 11. Porque vos ya eras la compinche de papá, ibas de la mano, ibas a las peleas. Exacto. O sea, estabas muy presente con el campeón, digamos. Exacto. Y además era, ¿cómo te puedo explicar? Es la edad en donde para cualquier chico dejas de ser el superhéroe. Imagínate que tu papá deje de ser tu superhéroe de esa forma. Claro. No, fue muy fuerte. Fue, inclusive me enojé mucho con mi mamá, con los médicos. Los médicos entonces mi mamá reunió a los médicos y le dijo, hablen ustedes. Uh-huh. ¿Él siempre sufrió de diabetes? No, su diabetes se manifestó adulta, nerviosa. Mirá. Sí. Y él cuando se... Porque, a ver, su pierna era parte de su vida, ¿no? O sea, si para todos nosotros nuestra pierna es importantísima para caminar, no me imagino él donde sus shows gran parte tenían que ver con su cuerpo y con sus piernas. Digo, cuando supo que se tenía que amputar una pierna, ¿qué reacción tuvo? Mirá, él tuvo distintas reacciones. Ajá. Al principio fue así como con mucha entereza, que le dice al médico, no quiero que me haga el matambre, que es, él le decía, ¿no? Él decía, si por ejemplo
Usted tiene que amputar hasta, la infección está hasta abajo de la rodilla, usted ampute arriba de la rodilla, porque él sabía de casos de gente que le iban amputando como de a pedacitos. Uh-huh. Y él no quería pasar por esto. Claro. De claro. todas maneras, el último día, el día que ya lo llevaban, ¿no?, al quirófano y todo, no quería ir, y entonces me acerqué y le digo, no, papi, le digo, no te van a llevar ahora, ahora te van a llevar a hacer estudios. Es la segunda vez que le mentí a mi papá, ¿sabes? ¿Y la primera cuál había sido? Una tontera. Yo estaba... Papá siempre me decía, negrita, te tenés que cuidar con la comida, que eso, que lo otro. Y en el cole me comí un plato enorme de tortelletis que servían. Y le dije a papá que me habían dado otra comida, pero él ya sabía. Y me dice, mirá que yo te enseñé que está muy mal mentir. Pero mirá cómo me acuerdo, porque fueron las únicas veces que le mentí a mi papá. Paulina, y escúchame, quiero volver un poquito al tema de la amputación de la pierna. ¿Él cuando se iba a operar, ya sabía que se había terminado su carrera o se imaginaba que por ahí con una pierna ortopédica o algo podía llegar a seguir luchando? Él quería seguir luchando, él hacía bromas, decía que iba a ser el Pirata Martín. Mirá. Pero o sea, ya había pergeniado otro sí. personaje, ¿no? Sí, pero después no le dio el cuerpo. Ajá. No le dio el cuerpo y no le dio el ánimo. Eso no, como que lo mató en vida, la verdad. Él estuvo muy 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 mal, muy muy depresivo, o sea, sin que sea una depresión diagnosticada, ¿no? Pero por ejemplo, iba a la no sé, lo llevábamos a tomar algo y después él ya no quería ir porque él no usaba la pierna ortopédica. Tito le había traído unas paralelas del Luna Park uh-huh. para que practicara, Tito Lecture, pero él no quería, y en casa se manejaba con la silla de ruedas y en la calle también, pero sentía muchísimo la mirada de la gente. Entonces prefería no salir tampoco. ¿Y sentís que cuando él perdió su pierna por esta operación, los Titanes siguieron siendo lo mismo o de a poquito se empezaron a apagar? Porque él también se estaba apagando. Yo creo que no, porque la llama de Titanes siempre se mantuvo. Ajá. Si no, no estaríamos hoy como estamos. Sigue siendo la guía y el faro. Sí se tomó un tiempito de descanso, justamente de rearme y todo. Pero obviamente el que él no luchara más es como que le costó mucho a él también. Le costó poder armar un show sin que él estuviera presente siendo parte, ¿no? ¿Él eligió, digamos, al heredero campeón? No, para nada. O sea, él seguía siendo el campeón. Totalmente. Paulina, yo tengo que abusar de tu habilidad, tengo que ir al Mitre Informa primero, está buenísimo esto y quiero seguir un poquito más. Pero antes también le quiero contar a la gente, a los fanáticos de los Titanes, que están preparando un streaming en vivo para el domingo primero y 15 de agosto, que va a ser el Día del Niño. Los dos eventos que van a ser distintos son a las 6 de la tarde. Y que los tickets se pueden conseguir en titanesenelring.com, que tiene un precio de 180 pesos, absolutamente súper accesible, se puede ver en vivo en todo el país, en cualquier lugar del mundo, se puede pagar con tarjeta, se puede pagar con lo que vos quieras, pero podés disfrutar aquellos que somos fanáticos de los Titanes en el ring el domingo primero y el domingo 15 de agosto, que es el Día del Niño, a las 6 de la tarde. Insisto, son dos eventos distintos. Paulina, vos sos la única hija, la única heredera. Te hago esta pregunta, tal vez tiene algo de machista esta pregunta. Los Titanes para... Vos sos la hija mujer de Martín. ¿Los Titanes para Martín eran un hijo? ¿Eran como su hijo? ¿Eran cómo? ¿Era su hijo? Digamos, Paulina era la nena, no. ¿Y los Titanes era su hijo? No. No, para nada. ¿Qué eran los Titanes para Martín? El espectáculo que él creó. No, mirá. No era un hijo. Mirá. No, era yo su hija. En realidad se invierte, es distinto el tema. Titanes para mí es una prolongación de mi papá uh-huh. y un hermano.
pero no era un hijo para mi papá. O sea, para vos sí un hermano, pero para tu papá no un hijo. Exacto, y para mí es una forma de tenerlo a mi papá. Mirá. Pero no para, no así para papá, no, él tenía muy en claro. Titanes es Titanes, familia es familia, y no se mezclaba, digamos. Él termina falleciendo en la clínica Gote, ¿no? A los 69 años. Sí. ¿Por un edema pulmonar? Sí. Fue muy rápido. Fue rapidísimo. Fue una cosa muy muy dura, la verdad, porque yo me fui con él en la ambulancia, le dije a mi mamá, le digo, mami, cerrá todo con llave, lleva plata por las dudas. Y por favor, lleva el perfume y el peine de papá. ¿Sabes por qué? Justo el perfume y el peine, porque uno va a decir qué tonto, ¿no? Lo que uno piensa. Porque cuando él se levanta, él se despierta de la anestesia después de que le amputan la pierna y nos hace que estaba bien con el dedito, nos hace la seña de que quería el perfume y el peine para la barba. Mirá. Yo en ningún momento iba a pensar, yo en esa época estaba estudiando derecho, abogacía, sí, y entregaba mi primer práctico y a los dos días tenía mi primer final. Y me acuerdo que cuando me fui a la clínica con él, que él me ve, cuando me bajo me ve y me confunde con mi mamá y me dice, chau, Pichi. Y le digo, chau, anda tranquilo, no pasa nada. Y me vuelve a mirar y me dice, chau, negrita. Chao, papi. Le digo, quédate tranquilo, está todo bien. Y yo mientras estaba esperando que llegara mi mamá, me puse a mirar los horarios de visita del día siguiente para ver cómo lo encajaba para poder entregar el trabajo práctico. Claro. En ningún momento se me cruzó por la cabeza que era la última vez que lo veía. ¿Esa fue la última vez? No, o sea, sí lo vi en el velatorio. No, está bien, pero digo, ¿fue la última vez que cruzaste palabras con él? Sí. ¿Cuál fue el diálogo que vos te acordás que tuviste con él, la última conversación que vos tuviste, Paulina? No, ese día yo sí tuve conversaciones de que le decía, papi, ¿no querés que llame al médico? No, ya es tarde. Dale, papá, no seas cabezón. O sea, fue algo muy así. Después se descompuso de golpe, me dijo unas palabras que me las guardo. Uh-huh. Y después, bueno, lo que te comenté, no hay, viste, la verdad que es, fue un masazo. Uno espera que más allá de que tiene siempre la ilusión de que sus padres van a ser inmortales, claro, ¿no? Claro, por supuesto. No lo esperábamos, ni mi mamá ni yo. Mi mamá, cuando el médico llega a mami y el médico justo sale, pregunta qué remedios tomaba, mamá le da el listado, vuelve a entrar y salió a los 5 minutos a decir que había fallecido. O sea, sí. que lo internaron y fue muy rápido. Sí, sí. Pero en el medio, por ejemplo, nada, cosas muy crueles nos pasaron, la verdad, por parte de la gente que vino a buscarlo a mi papá. ¿Como por ejemplo? Y por ejemplo, de decirle a mi mamá cuando nos íbamos, quédese tranquila, no está grave. Ay, gracias a Dios, está muy grave. ¿Qué necesidad? Claro. ¿Qué necesidad tenés de llamar y decir, Cacho, necesito una cama? ¿Tenés, sabes para quién? Para Caradagian. Sí, ¿te acordás? El Caballero Rojo. Dale. Claro. Y después de decir que está muy grave, y tuvimos que verla, y la esperamos como una hora y pico, la ambulancia. Pero bueno, ya pasó, ¿viste? No, la verdad que no quiero que empañe este momento de que estamos, ¿viste? De felicidad con la vuelta, ¿no? De felicidad con la vuelta. Escúchame. Tengo la cabeza en eso. ¿Te acordás cuál fue la última pelea del viejo? ¿La tenés grabada? Sí, obviamente. ¿Cuál fue? Fue una australiana, no me acuerdo con quién es, la verdad, en el 83, y vamos a volver, fue, y ya está. Fue eso, y al toque después fue lo de la pierna. Pero como te decía, yo creo que él está con nosotros, porque si no las puertas nos abrirían de la forma que se nos abren.
Gracias a Dios, gracias a él. Yo todos los días les agradezco a los tres. A mamá, a papá y a Dios. Y la verdad que estamos re felices. Permitime decírselo a la gente que te escucha. Pasado mañana, el 1 de agosto y el 15 de agosto para el Día del Niño, nos vamos a presentar en la Sala Siranush, en Armenia 1353, Armenia, entre Niceto Vega y Cabrera, a las 18 horas, Titanes en el Ring, y las entradas las podés adquirir por titanesenelring.com. Ahora entrás y vas directo a la... Y ahí tenés todo. Y ahí compras la entrada. Está bueno. Y ahora lo vamos a repasar en un ratito cuando cerremos la nota también. Pero quiero porque, a ver, varias veces volvieron, varias veces tuvieron espectáculos, intentan volver a la tele, hacen eventos en televisión. Yo he visto cosas en Teis Sport también que han hecho. Digo, siempre están vigentes. Ahora, el 27 de agosto se cumplen 30 años. Sí. ¿Sí? Del fallecimiento en 1991 de tu papá. El año que viene tu viejo cumpliría 100 años, ¿no? Sí. Si no me dan mal bueno, la para el cuentas. Año que viene sí. No te puedo contar lo que tenemos preparado para los 100 años de papá. Sí te puedo decir que para este año, en octubre, a partir de octubre, noviembre y diciembre, se va a disputar el cinturón Martín Karadagian con un campeón masculino y otro femenino. Mirá qué bueno. Y bueno, también, sigan titanesenelring.com y sigan @titanesenelring en Instagram. Y ahí se van a ir enterando de todas las novedades. Paulina, esta vuelta con los 30 años del viejo, sí. ¿Tiene un significado especial para vos? ¿Es distinta a las vueltas anteriores o la tomás como una más? Lo que pasa que, ¿cómo te puedo explicar? Estamos refundando titanesenelring. Uh-huh. Junto a Tusam, Billy Jean, que ya te lo comenté. Entonces, tiene otro gusto, tiene otro sabor, ¿viste? Es como que, nada, el año pasado iba a ser nuestro despegue, pero bueno, pasó la pandemia y nos pasó, ¿viste? Un camión por encima y nos afectó muchísimo desde lo anímico. Entonces, la verdad que... tiene otro sabor por eso, pero más que nada porque sabemos que estamos haciendo las cosas bien. Paulina, yo los veo también en los videos, estamos en una etapa donde ya no solo los titanes son hombres, porque en la época de Martín los titanes eran hombres, no nos imaginábamos un titán mujer. Pero bueno. Pero no había porque no lo autorizaban, él tuvo una luchadora que se llamaba Gina. Mira, eso no lo sabía. Sí, Gina. Y después tuvo un par de veces más, pero lo que pasa es que cada vez que ponía una mujer a luchar, recibía un llamadito que no lo autorizaban o le levantaban el programa. Bueno, hoy es al revés, ¿no? Si no tenés una mujer, te tratan de machista. Ahora, pero yo te quiero decir esto, en esta versificación donde vamos a tener titanes hombres y titanes mujeres, ¿nunca se le dio a Paulina, nunca se te dio a vos por luchar? Sí, pero yo estoy grande y crocante. Me suenan todos los huesos. Estoy grande y crocante. Pero sí. ¿Luchaste alguna vez en algún momento? ¿Entrenaste, luchaste, hiciste sí, algo? Sí, sí, y por gusto nada más. No nada para el público. Nada, el día de mañana le pasaré la llamita a mis hijos que vienen bárbaro, pero son chicos y les falta crecer y madurar. Ahora voy a llegar a la parte de tus hijos porque es una historia encantadora también, pero no quiero dejar pasar la parte actoral de Martín. ¿Era buen actor? Él era un actor 24 horas. Las miradas, las caras, las sonrisas. Él era actor todo el tiempo. ¿Sabes qué pasa? Para ser luchador tenés que ser actor. Tenés que ser para ser catcher, tenés que ser un gran, gran actor. Porque lo nuestro es una obra casi muda. Claro, claro. Bueno, y se dio el lujo, más allá de hacer muchas películas de los titanes, de trabajar con Alberto Olmedo en las aventuras del Capitán Piluso, ¿no? Sí, igual se llevaba súper bien y... tenía una relación divina con Olmedo, no cercana, pero sí de mutuo respeto y afecto. Ajá. Sí. ¿Y disfrutaba él también la actuación? Digo, más allá de la pelea y de esa actuación arriba del ring, también él disfrutaba de este tipo de... De la actuación. De la improvisación. Mirá.
pero la improvisación propia, él sabía hasta qué punto, él sabía qué tocar, qué fibra tocar, qué hacer, qué decir, qué poner, qué sacar. ¿Era galán el armenio? ¿Tu vieja lo dejaba ser galán? Sí, además, yo siempre cuento esto, yo descubrí después de un poquito más grande, ellos cuando se peleaban, se amigaban por medio de discos. Entonces se marcaban temas. Ajá. Qué sé yo, no sé. Hay uno que evidentemente papá le estaba pidiendo disculpas porque era Me olvidé de vivir de Julio Iglesias. De Julio Iglesias, debe claro. Debe ser que fue un reclamo de mamá de algo. Pero no, sí, él... Se amaban. Y yo te digo, mira, una vez en esa juventud furiosa que uno tiene a veces y de rebeldía, me acuerdo que obviamente nosotros éramos nosotros tres, así que cuando pasó lo de papá, quedamos mamá y yo. Claro. Y mamá era súper absorbente. Entonces en un momento, me acuerdo que en una pelea, digo, ¿por qué no te buscas un novio? Así no basta. Y me dice, ¿vos estás loca? Yo no lo engañé nunca a papi en vida, menos ahora que no está. Mirá vos. Y ahí entendí todo. O sea, solamente con eso. Claro. No, a ella no. Y él tampoco. Así que era un amor hermoso. Paulina, ¿a dónde iban de vacaciones? ¿Dónde iban de vacaciones? ¿Dónde pasaban si es que tenían vacaciones? Sí teníamos. Él se escapaba a Valeria del Mar. Ajá. De hecho, mi segundo nombre es Valeria por Valeria del Mar. Mirá. Él lo amaba cuando Valeria del Mar no había nadie. Mirá. Pero si no, siempre estábamos de viaje, de gira en el verano. Así que no es que... No tengo así como muchos recuerdos de habernos ido de vacaciones. ¿Eras celosa cuando los chicos se acercaban, le pedían fotos, mimos? ¿Te daba celos que a tu papá lo querían todos? No, de los chicos no. Yo le tenía muchos celos a la viudita misteriosa. La aborrecía. Por mamá, ¿no? Totalmente. ¿Y tu mamá cómo tomaba la viudita, no? Aparte del show. Se reía, claro. Sí, se reía. De hecho, mi mamá fue una viudita en Centroamérica. Claro. O sea, no pasaba nada. Pero bueno, a mí, siendo chica, me molestaba. Paulina, ¿era muy amigo de alguien? ¿Quién era su amigo y su compinche en Los Titanes en el Riner? Dentro de Los Titanes, Ararat. Mirá. Y era una amistad de años en las que se trataban de usted, pero hemos pasado las fiestas juntos todos los años. Sí, viste, hablando de vacaciones, hemos ido a Uruguay de vacaciones, que alquilamos una casa a las dos familias. Sí, Ararat. Con Ararat tenía una relación divina en donde se hablaban de usted y se peleaban de usted, y era hermoso verlo. Era, viste que uno de mis rubros y el fundamental es el fútbol. ¿Era futbolero, Martín? ¿Le gustaba el fútbol? No le gustaba. ¿No le gustaba el fútbol? No es que no le gustaba, no le enganchaba la onda, a él le gustaba el boxeo. Mirá. Entonces el fútbol no era ni de ver fútbol, ni las carreras, ni nada de esas cosas. Sí, vos le preguntabas de qué equipo era y él te decía de San Telmo y de Deportivo Armenio. Mirá, no era ni de Boca, ni de River, nada. No, nada. Ajá. San Telmo, donde nací, Deportivo Armenio. Por sus orígenes, ¿no? Obviamente. Pero no entendía directamente. Miraba el Mundial, capaz. Claro, claro. El partido de Argentina. Sí tenía tiempo, porque la verdad que, como te dije, trabajaba muchísimo. ¿Y tenía un boxeador al cual admiraba fervientemente? ¿Había un boxeador que decía, este es el mejor de todos? Él los quería a todos. Él era muy amigo de Acabalo, de Horacio Acabalo. Mirá. Bueno, sí, con Monzón tuvo trato, obviamente. Monzón amaba la lucha. Le gustaba Tyson. Sin embargo, él decía que Tyson no era un boxeador. Mirá. Tyson era un gran peleador. Mirá, qué bárbaro. No era boxeador, decía. Él no es boxeador, él es peleador. Y tiene un cuello de torito. ¿Y a él le gustaba más pelear o luchar? No, a él le gustaba luchar, pero le disfrutaba muchísimo ver boxeo. Los sábados que nosotros no nos íbamos de gira, estábamos siempre en la primera fila en el ringside en el Luna. Qué y yo venía a comer comida armenia a casa al mediodía y a la noche nos íbamos al Luna.
Paulina, quiero sacarte un poquito de tu papá y quiero meterme un poco también en tu historia para ir cerrando y después repasar el show de los Titanes que se viene. Vos tenés 47 años y dentro de tu historia, yo te sigo en las redes sociales y de vez en cuando te comento algunas cosas, pero tuviste una actitud y quiero que me lo cuentes, porque sos mamá de dos nenes en adopción, Kennedy y Khaled, ¿no? Sí, Khaled. 12 años. Son dos nenes provenientes de Haití. Correcto. Contame un poco cómo es esa historia. Contame cómo se te ocurrió. A ver, graficame un poco cómo es eso. Esto es sencillo. Yo siempre quise ser mamá. Era uno de mis sueños. Y, bueno, llegué a los 35 años en ese momento y medio como que estaba sin pareja, sin nada. Y bueno, finalmente me empecé a anotar acá para adoptar. Si bien la ley me avalaba, tenía un poco de trabas por ser mujer sola. Entonces empecé a averiguar en distintos países la adopción monoparental, lugares que la aceptaran, ¿no? Y bueno, fui averiguando, fui viendo los trámites en sí, era lo mismo acá que afuera, salvo, bueno, las cadenas de legalizaciones y todo eso. Y a la par de que me quedé esperando acá, empecé a activar por fuera y hasta que un día me crucé con una página de una chica que estaba volviendo de Haití a buscar a su bebé y me puse en contacto con ella para que me guiara y me derivó al orfanato y a partir de ahí ya me puse en contacto y fue hermoso. ¿Vos viajaste alguna vez a Haití o fue todo viajé de acá? Viajé dos veces. No tenés obligación de viajar, pero yo viajé porque no me aguantaba. y nada, lo conocí a los dos y pasé momentos inolvidables, hermosos. Es muy doloroso porque vos después te volvés y ellos se siguen quedando hasta que no salgan los papeles. Entonces realmente es desgarrador. O sea, vos te los habían otorgado ya en Haití, ya eran tus hijos, pero no estaban los papeles. No. Se estaba haciendo toda la tramitación, ajá, pero vos ya sabías que eran ellos. Mirá. Entonces vos compartías el tiempo, ibas conociéndolos, te iban conociendo. Y bueno, hasta que llegó al más o menos un año y siete meses, un año y pico. ¿Qué edad tenían tus hijos cuando los conociste o cuando tuviste vínculo por primera vez en Haití? Uno 10 meses y el otro 7. Porque esto imagino que debe haber sido en Haití, ¿cuándo, yo no quiero decir la palabra posesión porque parece que estamos hablando de un inmueble, ¿no? Pero ¿cuándo vos fuiste la mamá que los abrazaste y te los trajiste? ¿A qué edad? Cuando fui la mamá legal de ellos, tenían un año y 7 meses. O sea, que pasó que desde que los conociste hasta que fueron tus hijos, los abrazaste y los trajiste a la Argentina un año y un par de meses. Uf. Con uno de ellos. Sí. ¿Y cómo era cuando te despedías de ellos? Porque imagino que el vínculo era viajo a Haití, me vuelvo, y en aquel momento no le podías mandar siempre un WhatsApp o algo. No, y además uno siempre en el medio soñás con que, no sé, exista alguna posibilidad de traerlo y no existe. Claro. O sea, hasta que legalmente no sale aprobada tu adopción y le mandas a confeccionar sus documentos primeros haitianos con tu apellido, no pueden salir del país. Y después, cuando llegas a Argentina, tenés que seguir haciendo trámites. Yo los nacionalicé, les di la nacionalidad argentina, tuve que revalidar la sentencia extranjera acá en un juzgado y todo eso. Pero la verdad que es totalmente desgarrador. Yo, las dos veces que viajé vía Panamá. Entonces, me acuerdo que yo volvía llorando, pero desgarrada, desgarradísima, porque vos sos la mamá 10 días o el tiempo que vas, y después vos los dejás y ahí con sus cuidadores y todo eso, y volvés y la gente no tiene la culpa, pero era justo el momento en que la gente venía, no sé, de distintos All Inclusive, y vos las charlas que escuchabas era
No, porque el mojito es más rico acá que allá. Claro, ¿no? Venían de Cancún, claro, porque de Panamá los vuelos de Cancún, de Playa del Carmen, bueno, no existía en aquel momento Playa del Carmen, pero toda esa zona. No, sí, existía, y entonces vos los veías a todos con las pulseritas que se traían de LOL, incluso puesta, y vos tenías ganas de decir, pero te podés callar que acabo de dejar a mi hijo, pero no tiene la culpa la gente, no, es un mambo claro. que uno tiene, entonces yo me la pasaba el viaje llorando y toda la gente estaba bárbara, y bueno... En el medio pinté el cuarto 48 veces, más o menos. Compraba libros. Encontré una foto de papá cuando quiso adoptar una nena en Río. Entonces la mandé a ampliar, porque era una Polaroid. La mandé a ampliar, no la pudo adoptar finalmente. Y la mandé a ampliar y la puse en el cuarto de ellos para que vieran que su abuelito los hubiera amado. Él quería que vos seas mamá, quería que él soñaba con tener nietos. Sí, totalmente. Y mi mamá también. Ajá. Mamá decía que le iban a decir Belapiti, porque a ella le decían Pichi. Entonces, sí, y es más, yo sé quién hubiera sido el quién de cada uno. Porque, por ejemplo, Calu ama comer, se hubiera escapado a comer a escondidas con mi mamá. Claro, permanente. Claro. Kennedy ama el gimnasio. Los dos aman la lucha, pero Kennedy es como el más atento y más pillo en ese sentido. Y va mirando y observa y esto. Y hubiera sido súper compinche con papá. Los dos. Calu tiene el cuerpo Kardashian. Viste, morrudo, las piernas, todo. Pero no, es hermoso. Es hermoso. ¿Sufrieron? Algunas veces te veo, o te veía ahora por ahí no tanto... muy enojada con algunas situaciones, más que nada sobre Kennedy. ¿En algún momento sufrió situaciones de racismo? Kennedy sí, Calu no, pero también yo creo que a medida que va pasando el tiempo aprendieron a manejarlo mejor. Uh-huh. Y también yo creo que les pega a cada uno de acuerdo a cómo es la personalidad de ellos. Claro. A Calu no le importa. Hoy tienen 12 años, ¿no? 13 ya cumplieron los dos. 13, claro. A Calu no le importa. Y Kenny es como que se fijaba mucho. Y le dije, vos te haces problema es de ellos. Y como que empezó a entenderlo y le cambió un poco la cabeza, ¿no? Entonces ya es como que no le importa. No, lo va manejando distinto, van creciendo también. Entonces ahora ya están en plena adolescencia feroz. Así que imagínate, ¿no? Van cambiando el tema, pero sí, en algunos momentos me indignaba, pero me indignaba porque me parecía horrible, porque hablabas de nenitos. Claro, claro. De nenitos o de bebés, de querer sacarles fotos, pará, en exhibición. Y te tocó ser mamá y papá, la parte del papá, ¿fuiste como Martín? Sí, re, el otro día... Íbamos caminando con Kenny por la calle, ¿no? Y le digo, che, ¿sabes qué? Hay momentos que me dan mucha cosa. No sé si es re egoísta. Le dije, ¿a vos te molesta, te jode que yo no tengan un papá? Porque al final, capaz por lo que parece un acto de egoísmo, no tuvieran papá, no tienen abuelos. Vos estás loca, mamá, con todo lo que vos haces, vos sos mamá, papá, y sos todo para nosotros. Me dice, dejate de embromar. Y de repente te sorprende, ¿viste? Con claro. esas respuestas. No estás en pareja. No. Mirá. Sí, pero no. Sí, pero no. Bueno, no importa. Pero digo, hoy... Le mando un beso. Hoy... Pero, a ver, estamos bien, lo que pasa que, bueno, la mamá soy yo. Claro. Y el papá también. Yo adopté sola. Claro. Entonces, nada, él es súper bueno, divino, pero yo adopté sola, entonces son mis hijos. Paulina, ¿qué extrañas de Martín? ¿Qué extrañas de Kardashian? Todo. Desde el perfume Bond Street de Charlie que usaba, hasta la risa, los consejos, lo bien que me vendrían ahora sus consejos. Qué bárbaro. Sí, extraño todo. Lamento en el alma que no haya podido jugar con sus nietos. Conocerlos sí, porque yo creo mucho que él está. Bueno, se murió muy joven, ¿no? A los 69 años es muy joven. Igual que mi mamá. ¿Los dos murieron a la misma edad? A la misma edad, con los 11 años de diferencia que se llevaban. Mira. Sí, así que, pero bueno,
qué sé yo, son cosas que pasan y uno no las puede manejar. Simplemente aceptarlas. Si te lo cruzarías mañana en algún lugar cara a cara, ¿qué le dirías? ¡Uf! Primero, te amo. Y lo abrazaría y lo estrujaría y... Papi, no sé, es muy raro. Es muy raro, ¿sabes por qué? Porque yo le hablo todos los días. Para mí él no se fue, él está. Entonces, es como que... viniste, te dignaste. Claro, claro. Porque yo le sigo hablando como si estuviera. Entonces no puedo. Es lo mismo. Yo a veces lo sueño, a veces charlo. Todos los días hablo, todas las mañanas lo saludo y cuando me voy a calentar el café le vuelvo a dar un beso a él y a otra foto que tengo de ellos dos juntos. Entonces es como que, yo todas las mañanas soy muy hincha, entonces me tengo que levantar con el pie derecho. Entonces, ¿tus hijos, apoyo el pie derecho? ¿Tus hijos saben quién fue Martín Karajan? ¿Aparte del abuelo? Sí, fueron aprendiendo. Mira. Lo fueron aprendiendo en los shows. ¿Sabes cuándo que le está pasando ahora a Kennedy? Kennedy empezó primer año este año, ¿no? En el secundario. Entonces, un día me manda un WhatsApp y me dice, mami, ¿qué? El profesor conoció el apellido y está hablando y mis compañeros, que eran todos compañeros nuevos, lo entraron a googlear al pibe. Entonces, me dice, tengo miedo. No, no tengas miedo. Le digo, cualquier duda que vos tenés, me preguntás. Le digo, vos... que conozcan el Kennedy que sos en casa, el pibe bueno, humilde, colaborador y todo. No te agrandes nunca. Y agradecé que yo pasé por lo mismo, pues yo no tenía a quién preguntarle. Claro. Claro, porque imagino que si me toca un profesor, yo soy profesor y me viene un apellido Karajan, lo primero que le preguntaría es, ¿tenés algo que ver con Martín? Totalmente, pero ¿qué pasa? Esta vez fue como más chocante, porque era en un ámbito completamente nuevo para él. Imagínate, entre medio de las nuevas burbujas, compañeros nuevos, secundario nuevo, profesores, el miedo, ¿viste que vos tenés ese miedo en el secundario? Sí, lo que significa entonces, el cambio también. Claro, entonces en el medio de eso se sintió como... Y después otro día me mandó un mensaje y me dice, ¿me podés venir a buscar al cole? Le digo, ¿qué pasó? ¿Te descompusiste? No, venite al horario de salida, te quieren conocer. Digo, bueno, dale. Bueno, Paulina, la verdad que ha sido encantadora la charla. Contanos un poquito entonces cómo va a ser lo de este fin de semana, lo de este domingo. Mira, este domingo a las 18 horas las entradas se pueden adquirir tanto para este domingo como para el domingo 15 de agosto, que es el Día del Niño, por titanelsonarring.com. Ahí tienen para cliquear las entradas y la verdad que estamos súper felices, súper felices. Para la gente que viva lejos, seguramente estamos esperando a ver si tenemos todo el ok tecnológico para poder hacer el streaming, y si no, de movida son estas tres fechas y en octubre sí el cinturón Martín Karajan con un campeón hombre y una campeona. Así que estamos muy, muy, muy felices. Déjame preguntarte algo y contestame dentro de lo que te pregunto, lo que se pueda. Perdón. Sí. Sala Siranush, Armenia 1353. Pero tienen toda la data en la página de Titanes o en nuestro Instagram, @titanesonarring. Bien, déjame hacerte una pregunta dentro de lo que se pueda, me contestas. Por ejemplo, ¿está el Caballero Rojo? Está, sí. ¿De la vieja guardia? A ver, ¿quiénes están? Dale. Dos te puedo decir, lo demás es sorpresa, lo van a tener que venir a ver. Caballero Rojo y obviamente tiene que estar la Momia Blanca. Perfecto, y están los dos. Lo otro no te puedo contar, pero hay unas sorpresas muy grandes para la gente grande. Mira. Y después, obviamente, bueno, tenemos toda la parte de la troupe nueva. Lo bueno es que los personajes de antes van a ser el nexo, entonces vos podés compartirlo con tu... Claro, con tu hijo, que son los personajes nuevos, ¿no? Exacto, y mirá, yo miraba a mí me gustaba este otro, ¿viste? Eso es lo lindo. Yo... tengo dos personajes. Mirá, yo creo que nadie te debe haber dicho estos dos personajes. Yo amaba dos personajes. ¿A quién? Saturno 2021, no me preguntes por qué. Y el palo borracho, el hombre vegetal. Sí. No, esos por ahora no van a estar. No, aparte creo que ninguno, no sé por qué, porque son verdes. Pero sí. Y después el diablo me volvía loco. El diablo era increíble. Pero me divertía mucho con esos personajes.
Puede ser. Capaz, quien te dice, en algún momento aparezcan. La idea es... a ver, la producción de Titanes fue tan vasta en cuanto a personajes que siempre podemos llamar a algunos de la vieja guardia que vuelvan. Y está muy bien. Personajes. Pero bueno, por ahora solamente te puedo decir La Momia y El Caballero Rojo. Los otros no te los puedo contar. Que vayan al show y que lo vean y que lo disfruten. Paulina, totalmente. Para mí fue encantadora la charla con vos y fue magnífico poder recordar a quien fue mi ídolo y de tanta gente que está del otro lado. Y también un pequeño homenaje en estos 30 años que se fue, pero que lo seguimos teniendo, al gran Martín Karajan. Gracias, Paulina. Un beso enorme. Gracias a vos. Un beso muy grande a vos y a todos tus oyentes. Te mando un beso grande. Y bueno, acuérdense, titanesonline.com para enterarse de todos los shows. Gracias, Paulina. Beso enorme. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Paulina, gracias. Un placer enorme. Paulina Karajan, la heredera del gran Martín. Martín es el titán de titanes en el ring. Ahora tiene un secretario que se llama Joe Galera, ¿no? Dice la canción, aquellos que somos todos fanáticos. Recién decía Paulina, www.titanesenelring.com para todos los shows. Yo te quiero invitar, yo voy a ser parte de esa tribuna virtual, de ese streaming que va a ser el domingo primero y el domingo 15 de agosto, que es el Día del Niño, a las 6 de la tarde. Shows completamente distintos con los personajes que crecimos nosotros. Recién Paulina lo contaba. En titanesenelring.com podés comprar los tickets. Teniendo en cuenta el contexto de la pandemia, $180 el valor del ticket. Y lo podés ver de cualquier lugar del mundo. De cualquier lugar del mundo podés sacar el ticket a $180 y lo podés pagar con tarjeta de crédito. Así que disfrutá de los Titanes en el Ring como nosotros disfrutamos de Paulina y de la historia del gran Martín Karajan aquí en Radio Mía.